Hola, soy Aldo. Disculpen la ausencia, es que me estuve mudando, así que la escenografía va a cambiar un poco. También he hecho un video acerca de por qué estuve tan ausente en el canal secundario. Hablé también acerca del terremoto ahí. Si desean verlo, pueden hacer clic. En este video vamos a hablar específicamente de algo que ha quedado pendiente desde hace mucho. Tenemos aquí la tela del espacio, que viene, sí, mitos espaciales. Pero como vamos a hablar específicamente de Marte, ¿qué tal si le cambiamos el nombre a mitos marcianos? ¿Está bien así? ¿Qué dice producción? ¿Mitos marcianos? Sí, mitos marcianos. Últimamente se está hablando mucho acerca del viaje a Marte. ¿Qué sería lo que experimentarían las personas que vayan hacia allá? ¿Qué problemas se enfrentarían? Uno de ellos es si se podría sembrar plantas en el suelo marciano. Como vimos en un video anterior, el suelo marciano está lleno de pedecloratos, que son compuestos bastante tóxicos. ¿Sería buena idea plantar algo ahí? ¿Podría una planta crecer? El suelo tendría que tener las condiciones adecuadas para que una planta crezca y se desarrolle. Además de esto, la bioacumulación de toxinas presentes en el suelo también se puede pasar a través de las plantas. Así que si quieres comer esto permanentemente, no sería buena idea, ya que te podría dar hipotiroidismo. Tampoco sería buena idea tener el traje espacial demasiado tiempo en contacto con estos compuestos. Los percloratos, además de tóxicos, son corrosivos y han dañado los rovers y podrían también dañar el material de los trajes. Hablando de los trajes, los exploradores marcianos van a tener que usar siempre estos equipos diseñados para protegerlos del hostil ambiente marciano. ¿Por qué es esto? Primero, la radiación es mucho más fuerte debido a dos razones: la falta de un campo magnético lo suficientemente fuerte y lo delgada que es la atmósfera marciana. Otro problema con la atmósfera: está llena de dióxido de carbono, solo tiene 0.1% de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tiene la atmósfera en la Tierra? 20%. Así que sin el equipo adecuado morirías por radiación y por falta de oxígeno. Pero no solamente eso, la presión en Marte es bastante baja. Esto ocasionaría que tu sangre hierva instantáneamente. Con hervir no me refiero simplemente como hierve el agua, sino más bien a pasar de un estado líquido al gaseoso. Hablamos aquí de ebullición. Para que un líquido cambie estado gaseoso depende no solamente de la temperatura, sino también de la presión. A más bajas presiones se requiere menor temperatura para cambiar de estado. Lo que normalmente se cree es que el agua hierve a 100 grados Celsius, pero si estuvieras en el monte Everest y quisieras hacerte un tecito de eucalipto, el agua hervirá no a 100 grados Celsius, sino a 72 grados Celsius. En Marte la presión es tan baja que el agua líquida no es estable. Tu cuerpo está lleno de líquidos y estos pasarían a estado gaseoso, causando el colapso de tus órganos. Pero, dependiendo de la temperatura del día, morirías más rápido o más lento. En el Ecuador la temperatura a mediodía puede llegar a 27 grados Celsius, en las noches puede bajar hasta menos 128 grados Celsius. Lo cual significa que de noche no podrías andar por ahí con tu camisa hawaiana porque quedarías congelado instantáneamente. Pero no se te hincharían los ojos ni la papada como en la película El Vengador del Futuro. Lo que sí, los exploradores de Marte van a tener que ser muy cuidadosos con su equipo, ya que podrían tropezar, caerse, reventarse el casco y se fregaron. O de repente estar jugando a tirarse piedritas, no. O alejarse de las tormentas marcianas porque estas pueden arrojarles también objetos debido a su intensidad, ¿o no? No, eso también es falso. Sí, sé que en las películas se ven este tipo de tormentas muy fuertes que arrojan a los seres y objetos por todos lados, como si fueran de papel. Las tormentas sí existen, pero no son como en la Tierra. Las tormentas de polvo, lo suficientemente relevantes para ser observadas desde la Tierra, pasan una vez cada 3 años marcianos, aproximadamente cada 5 años y medio terrestres. Es bastante improbable que estas tormentas puedan alzar y elevar a un ser humano por los aires, debido a que la velocidad del viento en ellas es de 97 km por hora. Casi la mitad de lo que son acá las tormentas más fuertes. Sé que parece bastante, pero no lo es. Para poner un ejemplo, si tuviera 50 kilos en la Tierra, el viento tendría que tener una velocidad de 113 km por hora para siquiera levantarte. Ahora, enfocarse solamente en la velocidad del viento está mal, ya que la atmósfera marciana es diferente a la de la Tierra, también en intensidad. Por poner otro ejemplo, volar a un cometa requeriría que el viento sople mucho más fuerte de lo que sopla en la Tierra para que se eleve. La diferencia principal entre Marte y la Tierra respecto a todo esto es que la presión atmosférica es mucho menor, como vimos anteriormente. Las cosas sí pueden ser elevadas por el viento en ambos lugares, pero no con la misma intensidad. ¿Y los tornados? También los hay, pero debido a las condiciones mencionadas no son tan altos o masivos. Estas son una serie de imágenes que capturó el rover Spirit en el 2005 de uno de ellos. No llega ni al kilómetro de altura.
Para hacer una comparación, en la Tierra los tornados más grandes están entre los 12 y 18 kilómetros de altura. ¿Y la gravedad no afectaría acaso? Por supuesto que sí, la gravedad en Marte es 78% de la gravedad en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Si agarras una balanza aquí en la Tierra y te pesas y sales 100 kilos, luego agarras esa balanza y te pesas en Marte, vas a pesar 38 kilos. Sí, yo sé que peso y masa no son lo mismo, que el peso se mide en kilogramos fuerza y en newtons y la masa en kilos. Pero normalmente lo que hacemos es, cuando usamos una balanza, en este caso el ejemplo, es expresarnos en kilos. Cuando te pesas, tú no dices, oh, he subido 8 kilogramos fuerza, o he subido 8 newtons, o vas al mercado y le dices, me da 8 newtons de manzanas, por favor, señora. No, estoy usando kilos para que la analogía sea entendible por todo el mundo. Ahora, tampoco es que te moverías normalmente como si te movieras en la Tierra. No, eso también algunas películas lo tienen muy mal. Pero incluso con esta gravedad y con la intensidad de los vientos marcianos, es bastante improbable que un humano pueda ser elevado por los aires. Mucho menos un equipo o los rovers que están ahí, los robots. Otra idea equivocada que se tiene es que estos robots son bastante pequeños. Este es el tamaño real de los robots. Bueno, al menos del Curiosity. Hay algo muy curioso acerca del Curiosity que muy pocas personas saben, así que se los voy a contar porque ustedes son muy curiosos, Curiosity curiosos. Cuando se estaba diseñando esta máquina en el Jet Propulsion Laboratory, el JPL, que es una subdivisión de la NASA, los ingenieros de ahí se dieron cuenta que las ruedas tenían que tener unos agujeros para que la arena pudiera drenar por ahí, en el suelo marciano. Entonces se les ocurrió la idea de poner JPL para que se imprimieran la JPL en el suelo marciano. Esto no les gustó a los directivos de la NASA porque ellos pensaban la NASA como algo muy global, ¿no? Algo bastante unido entre todas las subdivisiones. Pero como la subdivisión JPL se creía un poco distante de ellos y siempre se habían considerado una división aparte, decidieron hacerlo de todas maneras. E hicieron esto. Esta es la foto de las ruedas. ¿Alguien entiende qué dice? JPL en código Morse. ¡Oh! Los supervisores de la NASA no se dieron cuenta hasta que ya fue muy tarde. Nótese que en la rueda el código Morse está puesto al revés porque solo de esta forma puede quedar impresa. Otra cosa curiosa, ¿cuántos rovers creen ustedes que hay en este momento en Marte? A los aficionados del espacio no les pregunto porque he hecho que lo saben. A los que no son tan aficionados, hagan su mejor apuesta. ¿Cuántos creen? En este momento hay 4 rovers. El primero fue el Mars Pathfinder. El segundo, el Spirit. Estos dos están inactivos y los otros dos, el Opportunity y el Curiosity, aún están activos. Puedes ver el recorrido que está siguiendo el Curiosity de manera virtual en una dirección que estoy dejando en la descripción del video por si tienes más Curiosity. Y bueno, eso ha sido todo. Y aún no escuchamos la música de que eso se está acabando. ¿Dónde está la música? Ahí está la música. ¿Y tú qué opinas? ¿Dejarías todo aquí en la Tierra por irte a la aventura y a Marte? ¿Te gustaría tomar todos esos riesgos? ¿Te gustan las papas con perclorato? ¿Tienes este libro de ensaladas? Háganos saber en los comentarios aquí abajo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.